Me siento muy agradecido con Dios, porque me está brindando ahorita la oportunidad de trabajar en el mercado americano, de poner el nombre de nosotros los latinos muy en alto y la verdad que, bueno, empezaríamos a grabar mi primer protagónico junto a Tyler Perry, en su próximo proyecto que empezaríamos a grabarlo en septiembre, a finales de septiembre, si no me equivoco. Y es un proyecto, una comedia romántica muy linda, muy divertida, muy buena para todo tipo de público. Y bueno, la verdad me siento muy afortunado poder trabajar con una persona como él, tan talentosa, tan exitosa como lo ha sido como lo ha sido a través de su carrera, ¿no? Y la verdad que es una forma de comenzar mi carrera en Estados Unidos muy buena. No, para nada, para nada. Yo agradezco mucho la oportunidad que me dieron de poder ser parte de este elenco de Magic Mike, pero sinceramente el personaje, bueno, no era algo de lo que estábamos buscando. No era uno tan estelar, no me llenaba el personaje, sinceramente, no era tan, era muy pequeñito, entonces la verdad, no era, era un personaje que la verdad no me llenaba hacerlo, entonces si hubiera sido un personaje de la película, pero otro personaje, a lo mejor lo hubiera hecho con todo gusto, porque la película es muy buena y me hubiera encantado ser parte de esto, pero bueno, hay cosas que a veces. Yo no hago las cosas por hacerla, yo no hago las cosas porque es un personaje en Hollywood y es el mercado americano. Yo no trabajo así, yo hago las cosas que me hagan feliz, que me llenen como artista también y como persona. Y bueno, en ese caso no me llenaba, ¿no? Ahorita en este caso, bueno, los personajes que estoy a punto de hacer sí me llenan.